can't forget the day we met. Your eyes so blue, mirror piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love. Hoy vamos a cambiar de finca rubia para meterla con Bosco y a ver si en este celo conseguimos que se quede. Ya veremos a ver. No creo que Pelayo la haya montado ahora aún. Tampoco veo a la perra demasiado receptiva. No sé si ya estará para montar o no. Teóricamente es el día óptimo de monta, pero claro, cada animal es un mundo. Entonces, bueno, ya veremos a ver. La perra, como digo, ya paró de sangrar hace un par de días. Sí que busca el perro, pero el perro la intenta montar, pero tampoco la veo demasiado receptiva. Pero bueno, tampoco tenemos prisa. La dejaremos los días que sea necesario, durante que le dure este el celo. La dejaremos en la otra finca. Y bueno, ya a ver si hay suerte. Ahora nos decimos cómo ha ido la cópula, el amor. Bueno, pues ahí los tenemos. De momento se han llevado bastante bien, la verdad. La perra aún no está receptiva del todo. Pero el perro ya la está intentando montar. Es normal que el primer día no está la perra tampoco en su hábitat. Y se muestre un poco, no se ha mostrado hostil, ¿eh? Simplemente le está diciendo que no quiere que la monte, pero es normal. Mañana seguramente la monte. De momento el perro tiene mucho instinto de montarla, o sea, está oliendo el celo y eso, así que nada, esperaremos a mañana o quizás hasta tarde, que la perra también se ha puesto un poco nerviosa a cambiarla de lugar y eso, pero yo creo que será fructífero. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. Ay, qué frío. Bueno, hace frío, pero parecía que iba a hacer más, ¿eh? Parecía que iba, tenía toda la pinta esta mañana de que iba a caer nevada hoy, pero no creo que caiga nevada. Aquí estamos pasando algo. Qué vergüenza este, ¿eh? Normalmente, cuando voy yo solo con él, vamos por caminos que por la carretera. Porque, bueno, este perro ya ha crecido bastante. Tiene que crecer un poco más, pero ya sus articulaciones más o menos están en su sitio. Pero hay una cosa que... un error que se comete muchas veces, ¿no? Hay gente que... sobre todo ahora con estos temas de mastines de campo, mastines de concursos,
rollo, ¿no? Hay gente que se piensa que un mastín cachorro tiene que poder andar una jornada de transhumancia. Y en la vida, un cachorro se ha llevado a hacer la transhumancia. Se llevaban perros que valían para trabajar, no perros que pudieran estorbar. Y se llevan, vamos, puede ser que nazcan una collera de perros en cuando se está en de verano en los puertos, pero los perros pues se bajan con los corderos, se bajan en camiones o se bajaban antiguamente en burros, pero a estos perros no se les hace andar tantos kilómetros cuando son cuando están creciendo, ¿vale? Porque hay una cosa que es la bueno, todo el mundo lo conoceréis, el tema de la displasia de cadera, que es muy frecuente en perros grandes, ¿no? Y esto, bueno, es una cosa genética, pero también muchas veces es una tara adquirida, ¿vale? Y una tara adquirida porque el fémur, digamos, la displasia, es que la cabeza del fémur no encaja bien en la cadera, se sale un poquito, ¿vale? Y esto, ¿qué lo puede provocar? Pues lo puede provocar, tenemos un perro que los padres lo hemos radiografiado, son libre A y no tienen displasia. Y digo, hostia, es que no sale un cachorro con displasia. Hostia, es que me habéis engañado, tal. Esto, hablo a nivel oficial, entre pastores y eso no se hacen esas cosas. Y claro, a lo mejor el perro ha crecido en cemento. Tener en cuenta, estos perros crecen muy rápido. Y antes de que se desarrolle su musculatura, si el perro se está andando siempre en suelos duros, claro, la cabeza del fémur tiende a no encajarse bien. Llega un momento que el perro tiene mucho peso, pero todavía no está musculado del todo. Por ejemplo, el pelaje ya lo vemos que se está empezando a muscular ahora. Ya se puede ver, sobre todo los cuerpos delanteros y aquí, se puede ver que está empezando a muscular bastante. Pero hasta que terminan de muscular, el hacer al perro andar en suelos muy duros. Y eso puede provocar esto también, ¿sabes? Muchas veces, además de, bueno, tema alimentación y tal. Yo pues normalmente siempre, cuando lo saco, aparte tampoco suelo hacer horas y horas de caminar, ¿no? Si quiero ir a correr, me voy a correr yo solo. Me meto por estos caminos y tal, y vamos por la montaña, más que por aquí, no pasa que claro, con el carrito, hoy no podemos. Y nada, era un pequeño apunte, ¿no? Esto es el tema de la displasia, que también muchas veces es una cosa adquirida, que lo tengáis en cuenta siempre, no forcéis a los cachorros a andar más de la cuenta, tienen que hacer un ejercicio moderado, porque esto es la naturaleza. Sí, un lobo, cuando es adulto, puede hacer 60 kilómetros en un día. Pero cuando una loba tiene los cachorros no se mueven de un radio muy pequeño de su madriguera hasta que son un poquito más adultos. Y entonces luego ya cuando son adultos sí, que andan todos los días. Pero no de cachorros, ¿no? En ningún animal de la naturaleza de cachorros hace... Se pone a hacer kilómetros como si fuera a hacer el Camino de Santiago. Se ven un montón de jabalíes. Ayer vimos uno cruzando cuando bajábamos de la otra finca, pero es que era un ejemplar enorme. Ya, yo tampoco, un jabalí tan grande. Yo creo que también dicen que con las modas estas de los cerdos vietnamitas y tal, mucha gente los abandona y cruzan. Y hay hibridaciones. Y yo creo que el jabalí era. Bueno, también dicen que los traen de. Que traen del este y eso para cruzarlos con los de aquí para el tema de trofeo de caza que sea más grande y eso, porque sí que es verdad que habían disminuido un poco el tamaño de los jabalíes, pero la verdad es que es algo grande, sí. Bicharraco. Bueno, llevamos una semana de ver animales, el otro día vi yo dos zorros aquí en la entrada. Así que aquí vemos, han estado también ahora por aquí las ovejas de invierno, pero por estos pantales no han pisado todavía, han estado por los de abajo, porque veis que aquí todavía no han comido, han estado por aquí han andado las ovejas ahora de invierno, y por ahí abajo, en esta de plantel no las hemos visto. Nosotras nos pesa el culo, Uf, por Dios. Por cierto, ayer fuimos al cine
yo no voy a hacer propaganda de nada, pero bueno, como opinión personal, el cine español de terror está bastante en auge. Lo recomiendo. Las últimas pelis así que vi de cine español de terror fueron Verónica, y ayer fuimos a ver Malasaña 32. Recomendable, así seriota. Se sale un poco de lo que es el terror actual, así sin menospreciarlo, tipo Insidios y cosas así de susto fácil. Hombre, yo diría que esta placa solar, bueno, farola, no estaba cuando nosotros llegamos, que la pusieron después. No se ve muy bien, ¿eh? Con la cámara, no. Nosotras nos vamos para casa porque con el carro aún no lo he hecho todo terreno. No, no pasa nada, ahora vemos al papá.